They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Nada. Segunda parte del programa, El Farol, y les recuerdo como siempre a nuestro invitado Manolo Camacho, simpaticote, presentador, coordinador de Punto Radio, y bueno, estábamos aquí hablando de que si las historias son complicadas, que si no son complicadas, que quién las acierta. Bueno, unas veces se acierta y otras veces no se acierta, pero que eso no es lo importante en este programa. Pues ya verás tú que yo lo acierto. Bueno, no, ya verás tú como yo soy el que no lo acierto, si no ya lo verás. Que no lo acierta, bueno, hombre, eso dicen todos. Pero no, que da lo mismo si lo acierta o no lo acierta. El premio es igual, ¿no? El premio es el mismo. El premio, el gallifante, bueno, te lo va a llevar de se me queda más tranquilo ya. El cosqui y la pringago, decía Paco Moya, ¿te acuerdas? De allí en Canar Cádiz, el cosqui y la pringago. Bueno, gran personaje. Personajísimo. Vamos a la primera historia que nos la va a contar nuestro amigo Ubaldo Cuadrado. Ubaldo Cuadrado nos recuerda que Cádiz era y debe seguir siendo un conjunto de islas, una mancomunidad de islas, ¿no? Yo me imagino que cuando llegaron los fenicios, pues no llegaron a un punto concreto de la bahía, sino que vieron aquí como un entorno privilegiado donde podían asentarse, a lo mejor Doña Blanca o San Fernando, o fue aquí en Chiclana o en Cádiz. Es Jerez. ¿Quién sabe, no? Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Bueno, las Gadeiras, por eso es Gadeiras, es plural. En yo hablo mucho del fenicio, ¿no? Habitualmente en tu casa, pero, ¿no? Sí, pero en casa, la intimidad, como andá en el catalán. Adelante, Ubaldo. Bueno, es que evidentemente hay Cádiz, el Cádiz que conocemos, no, nunca ha tenido este nombre, ha pasado por varios nombres, ha pasado por varias etapas históricas, que le ha dado otro nombre muy parecido. El Cádiz actual tuvo como antecesor precisamente el Cádiz hispano-musulmán, que no se llamaba Cádiz, sino Cuádiz, con una Q y terminado en X. Hay autores que quieren decir que en vez de una X es una S, pero lo más lógico es que sea una X, porque recordemos Guadix, etcétera, es decir, que el hispano-musulmán tendía a la X. Pero hay autores que, hay que decirlo, tenían la X. Antes del hispano-musulmán tuvimos el Gade romano, que este casi todos lo conocemos y del que todos nos acordamos. Además, precisamente gaditano viene de, es perfectamente posible, desde el Gade. Pero anterior al Gades tenemos otros dos nombres, el famoso Gadir púnico, como Gadir, que significa recinto amurallado, que por cierto, también tenemos al sur de Marruecos otra ciudad que se llama Agadir, que fue fundada casi posiblemente en la misma época que el Gadir gaditano. Pero, ojo, todavía tenemos un quinto nombre de Cádiz, que son las Islas Gadeiras, porque en la oda de Rufo Festo Avieno, que la oda como si fuera una especie de tango, de pasodoble, de algo, pues nos habla ya de Cádiz. Y nos habla también unos términos totalmente entusiasmados e importantes y dando una descripción. Claro, la isla Gadeira tiene cierto sentido, porque los restos púnicos, los restos se han encontrado en Puerto Santa María, en Doña Blanca, los hemos encontrado en el Cerro del Castillo, en Chiclana, también hemos encontrado hornos púnicos en San Fernando y, por supuesto, en Cádiz. Por tanto, esta idea que nos transmite la oda de Rufo Festo Avieno de la isla Gadeira, después la arqueología, en cierta forma, lo ha logrado también subrayar. Así que os dejo precisamente con ese quinto nombre, las Islas Gadeiras. Y un detalle que casi se nos olvidaba y que creemos que es importante. Hay quien duda que Cádiz tiene 3.000 años. ¿Por qué? Porque realmente no hemos encontrado restos de esa antigüedad. Y además, porque hasta ahora, en Cádiz, nos ha encontrado restos de una muralla fenicia ni de un templo fenicio,
¿qué es lo que define perfectamente una ciudad? Pues entonces solamente podemos decir, señores, esto es Cádiz y aquí hay que excavar para demostrar los 3.000 años. Bueno. Bien, empezamos bien. Empezamos bien. Bueno. Empezamos bien. Ahí vale, procesando. Vale. Procesando vale. La información. Bueno, la historia que nos ha contado, tú sabes, ya es discutible desde el punto de vista arqueológico. Hay gente que dice que sí, son 3.000 años. Hay gente que dice que... Son 2.900. Que sí, que además... Que en Cádiz, la parte donde vivimos nosotros, era el centro cultural, económico, religioso, ¿no? Y que alrededor pues estaban los asentamientos. Bueno, eso todo. Los arqueólogos ahí todavía no se ponen de acuerdo, pero bueno, esta es nuestra historia. Las Gadeiras. A ver, ¿por dónde sale? Que de donde sí deberían de tomar nota los políticos. Porque sí es verdad que Cádiz no debe ser ese chauvinismo, ¿no? Ese de yo soy de Cádiz, yo de Puerto Real y lo mío, de, sino verdad, que esto sí. Debía ser como una mancomunidad, con buenas comunicaciones. Como pasa en otras provincias. En otras provincias. Que dicen yo soy de sí. tal y después dicen el sí. pueblo, o al revés. Yo soy de Cádiz, bueno, en realidad soy de Puerto Real. O sea, tú te imaginas uno de Jerez diciendo yo soy de Cádiz. Bueno, en realidad soy de un pueblo de Cádiz, no lo dice. No. Ahí lo tiene. Una pena, ahí lo tiene. Una pena, es una pena. Porque gaditanos somos todos. Sí, sí, ¿no? Y gaditanos son los de Jerez, y Jerez hay que descubrirse con Jerez, porque es una ciudad impresionantemente bonita, pero bueno, que eso es lo que tenemos. Perfecto. Así que... Que hay que dar la primera historia. Hay que dar la primera y nos vamos con nuestro amigo Pedro Rodríguez. Yo soy muy crédulo, ¿eh? Así sí. que yo es que me la había creído todavía, yo soy muy crédulo. Pero tú por ahora vete creyéndotela. Vete creyéndotela. Pedro Rodríguez nos cuenta una historia del Odisei, ¿no? Aparecen unos lingotes de oro, que nadie, un dinero ahí que nadie sabe de dónde. Bueno, la justicia tiene que echar mano de todo lo que tiene a su alrededor para decir si este dinero es de español o no lo es. Pues tuyo, algo nos tocará, digo yo, tanto dinero y todavía aquí somos cuatro gatos. Hombre, vamos a repartir. Algo caerá. Bueno, pues, un lingote de plata que hay en el Museo Provincial. Y tiene mucho que ver con esto. Adelante, Pedro. El otro día me desayuné leyendo el diario de Cádiz la sorprendente noticia que una empresa americana que reside en Tampa, dedicada a cazar tesoros, había encontrado un pecio español, ellos no lo manifestaban así, en aguas entre el Mediterráneo y el Atlántico, del buque del galeón español Nuestra Señora de las Mercedes. Con gran sigilo, con gran secreto, transportaron 300.000 monedas de plata y oro y 17 toneladas de lingotes de plata y oro al puerto de Gibraltar, y desde allí en avión lo transportaron a Tampa. Lo que ellos no sabían es que gracias a que los galeones españoles del siglo XVII y XVIII tenían la obligación, los consignatarios de buque, de llevar una relación de todo lo que transportaban y se conserva en el archivo de India, y que gracias a este lingote de oro de un buque gemelo de Nuestra Señora de las Mercedes, encontrado en la bahía de Cádiz, ha sido una prueba testifical importante para que el abogado que representa al gobierno español en los tribunales de Tampa haya conseguido de momento una sentencia favorable a nuestros intereses. Este lingote de plata es gemelo del que estos filibusteros cazatesoros americanos han encontrado. Vean ustedes la prueba palpable, única, de que esto pertenece al mismo pecio que han encontrado los americanos. Lo que pasa es que esto se ha encontrado en la bahía de Cádiz. Lo vamos a repartir, ¿no? Bueno, poquito cada uno. Aquí nos toca, aquí nos toca. Ahí por lo menos pon un anillito. ¿No? Hombre, por lo menos una medallita, algo, ¿no? Una medallita de la Virgen. Pues nada, esta es la historia de... ¿Qué te digo yo? Pecio, que te voy a contar. ¿Qué te digo yo después de esto? Pues después de esto no menos que Sergio y Calisto. ¿Qué personaje esta es Sergio? Esta es la que... Este es el embuste, seguro. Vamos a ver, hombre, porque ellos...
han contado faroles, pero no siempre cuentan faroles. Bueno, tú no te dejes guiar por las estadísticas. Porque... No, porque los conozco, por eso me dejo guiar, porque los conozco. Sergio y Calixto, grandes romanceros. Uno de ellos, Sergio, guía del Panteón de Marinos Ilustres, y les recuerdo que es muy interesante ir a conocerlo, no más que por oírlo a Sergio Torrecilla, que me imagino que dentro de muy poco tiempo estará presentando algún programa de televisión, si no en esta cadena, en alguna buena. Yo lo repito mucho. ¿Algo sabe tú? Porque, no lo sé, sé su forma. O sea, sé lo que vale Sergio, y sabiendo lo que vale, si hay algún espabilado en alguna cadena, seguro que lo contrate. Así, ahí, vamos a dejarlo ahí. Ahí queda eso. O sea, que todavía... Que recoja. Porque vale una barbaridad. Tanto como vale nuestro amigo Calixto como abogado. Así que adelante con su historia. Como jugador de baloncesto un tiempo, ¿eh? Estuvo, es verdad, fue... Ahí Madrid, lo conoció Sergio, precisamente. Y nos va a contar una historia de los cañones que están en el Museo Reina Sofía, que tiene una historia muy curiosa. Adelante. Hombre, don Juan Antonio de Revuelta y de Candón. Sergio. Y otras siervas. Don Sergio de Torrecillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí al pie del cañón. Al pie del cañón, como siempre, ¿verdad? Sí. Juan Antonio, ¿sabrías decirle a los telespectadores de Onda Cádiz de qué partes consta un cañón? Básicamente de dos. Ajá. Creo. Cañón. Efectivamente, cañón, así lo dice la palabra. Bueno, tú ya sabes que... Caminemos, por favor. Tú ya sabes que uno de los elementos característicos del urbanismo gaditano son los cañones empotrados en las esquinas, ¿verdad que sí? Sí, es verdad. Bueno, ¿y tú sabrías decirnos para qué servían los cañones empotrados en las esquinas? Pues no tengo ni la más mínima idea. Bueno, pues para que los carros con sus ejes no arrastraran las fachadas de las casas. Bueno, y también para que los perritos practiquen sus deposiciones líquidas a los pies de los mismos. ¿Al pie del cañón? Efectivamente, al pie del cañón. Bueno, por cierto, mucha gente sabe esto de los cañones en la esquina de Cádiz, pero muy poca gente conoce el origen de estos cañones, ¿verdad? ¿El origen de los cañones que están actualmente en las esquinas de Cádiz? Efectivamente. O sea, los hizo Vigorito. Vigorito, no, que va, Vigorito hacía los husillos, ¿no? Ah. Pero estos que flanquean la entrada al Centro Cultural Reina Sofía y ese otro de la esquina... Son cañones rusos. ¿Rusos? Sí, ¿cómo llegaron a Cádiz tres cañones rusos? Bueno, más que cañones, son unos cañonazos. Fíjate tú qué dimensiones tan tremendas, porque el tamaño importa, queridos amigos. También en el caso de los cañones. Bueno, son cañones rusos porque sabes que después de la guerra de la independencia, la Armada Española quedó en un estado de postración terrible, ¿no? El país estaba sumido en la depresión económica. Y entonces, en 1817, Fernando VII decidió comprarle al zar Alejandro I de Rusia una armada, una flota. Por cierto, que Alejandro I de Rusia llamaba a Fernando VII primo. Y la verdad es que Fernando VII, que usaba paletón, hizo el primo con Alejandro I. Le compró 5 barcos de línea de 74 cañones, 3 fragatas de 40 cañones y 3 corbetas de 30 cañones. Bueno, pues estas fragatas y estos navíos en general, cuando llegaron a Cádiz, venían a ser como una especie de exportación de gusanos siberianos, ultramarinos, porque venían los barcos carcomidos por lo que se llama la broma. Eso no es broma, la broma es un gusanito que se come la madera de los barcos, porque eran maderas de Siberia, entonces adaptadas a las temperaturas del Báltico, y cuando llegaron a temperaturas más cálidas, los barcos se pulverizaron. Bueno, pues en esos barcos venían también estos cañones. Estos cañones son cañones de costa. Se montaban sobre cureñas estáticas, no tenían ruedas, y de ahí su tamaño, porque eran cañones y baterías de costa, ¿no? Se ven que son rusos porque se puede apreciar todavía un relieve aquí con el escudo de los Romanov, el águila bicéfala sosteniendo la corona rusa. Una ala y el otra ala. Exacto, y las dos cabezas, el cetro, la bola del mundo. Y lo que serían las garras. Efectivamente, está en la cola y aquí las garras. Y, como digo, son cañones rusos. Se identifican por el escudo y porque también cuando tronaban, cuando pegaban un cañonazo, en lugar de boom, como todos los cañones, hacían catacrof. Catacrof. Que es el ¿cómo se dice esto? La onomatopeya. La onomatopeya, gracias por el apoyo. La onomatopeya en ruso es de un cañonazo. Así pues, historia de cañones para dos que se apuntan a un bombardeo.
Santa Cruz, ¿no? Son únicos, Guille. Son geniales. Pues nada, vamos a pasar rápidamente. Sí, mejor. Porque vamos mal de tiempo y nos vamos a ir con nuestra siguiente historia que nos cuenta Fernando Suárez, autor de Saturno Ventura, escritor novel gaditano, que nos ha contado una historia de Solano y Morla. Solano fue el gobernador en Cádiz antes de la guerra de la independencia, justo antes, lo mataron y entró Morla. Pues adelante, Fernando. Nos encontramos en la plaza de Jerez porque, si bien se habla siempre de que existe rivalidad entre Cádiz y Jerez, sobre todo por temas futbolísticos y otros aspectos, como que son las dos ciudades más importantes de la provincia y existen esos piques y tal, hoy, sin embargo, les quiero contar la historia de un hombre que siendo jerezano, salvó la vida a muchos gaditanos e impidió, por su buena mano por su capacidad diplomática, impidió que una gran batalla se hubiera librado precisamente a las puertas de esta ciudad, o mejor dicho, a las costas de esta ciudad, y hubiera causado pues muchísimas muertes, no solo entre los contendientes, sino también colateralmente entre muchos gaditanos. Me estoy refiriendo a Tomás de Morla y Pacheco. Este hombre, que fue oficial de artillería y que escribió varios tratados sobre el uso de la artillería, fue el que sustituyó como gobernador de Cádiz al infortunado Solano, que era un hombre que pagó con su vida pues una serie de malentendidos. Y bueno, y este hombre pues asumió el gobierno de esta ciudad en un momento precisamente muy, muy peligroso. Dense cuenta de que en la bahía se encontraban 5 navíos de línea franceses con un total de 7.000 hombres que se encontraban en esos momentos embotellados porque una escuadra británica estaba a las puertas de la bahía esperando a que salieran. Con lo cual, imagínense, cualquier intento de forzar la salida hubiera sido pues una batalla que seguramente pues hubiera tenido sus consecuencias en la ciudad. Este hombre, Tomás de Morla, lo primero que hace es organizar las fuerzas de que dispone para evitar tanto que los franceses salgan y entablen combate con los británicos, y también, y muy importante, que los franceses en su desesperación pues hubieran intentado abrir fuego contra la ciudad, que en este momento no contaba con los medios suficientes para soportar un castigo de esa magnitud. Pues bien, Tomás de Morla pone en liza las fuerzas de que dispone, entre ellas una flotilla de cañoneras dirigida por Juan Ruiz de Apodaca y varios navíos españoles que también sobrevivieron al combate de Trafalgar. Paralelamente, y para evitar muertes en los dos bandos y sobre todo pérdidas entre la población civil, este hombre negocia personalmente con el almirante francés de esta escuadra, con Rosilly, de tal manera que consigue, gracias a su buen hacer, que Rosilly el 14 de junio de 1808 rinda sus naves y ponga fin a esa amenaza que podía haber costado la vida, y no solo la vida, sino también grandes pérdidas arquitectónicas e incluso artísticas a esta ciudad. Bueno, Morla y Solano, del que hemos hablado largo y tendido ya en este programa, en otras ocasiones, dos personajes, Solano y curiosísimo. ¿Quieren ustedes oír la historia de Solano? Mírensela en internet y merece la pena. Está por ahí, metan Solano y es curiosísima la historia, cómo murió linchado por el pueblo de Cádiz. Porque claro, un malentendido, ¿no? Eran otros tiempos. Él quiso salvarnos y murió el pobre. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántas me quedan? Una, la de Manuel Pérez, de Salvochea. ¿Sabes quién es Manuel Pérez? Sí, ¿no? Pero nos ha contado muchas. Y esta es una historia muy bonita de Salvochea. Adelante. En esta ocasión os voy a contar una historia sobre lo vehemente que pueden llegar a ser algunas personas. Yo en una ocasión os conté sobre lo cabezota que era Fermín Salvochea, otro que prefirió incluso suicidarse antes que ir a misa, ¿no? Pues ahora os voy a contar una historia que puede llegar a ser incluso más increíble todavía. En esta ocasión, estos hechos que os estoy contando transcurren en el penal de La Gomera, en el norte de África. Y en esta ocasión, Fermín Salvochea, que estaba preso por los incidentes del cantón de Cádiz, recibe un indulto del ayuntamiento de Cádiz.
hace un indulto que lo pide Sagasta y lo transmite al Ayuntamiento de Cádiz para que liberen a Fermín Salvochea. Y Fermín Salvochea, con lo cabezota que era, la rectitud de conducta que tenía, rechaza el indulto, porque claro, el indulto es para las personas que son culpables y de alguna forma de gracia se les perdona. Y dice que él no tiene que perdonarlo a nadie, que él era inocente, que él no era culpable. Y rechaza ese indulto porque pensaba que su moral revolucionaria era superior a cualquier pragmatismo del Estado, a cualquier cosa que el Estado le ofreciera, y la rechaza. Cogerte, 2 meses después, firma unos papeles, coge una barquita y se escapa de la prisión. Va a Gibraltar, coge un vapor para Marsella y se escapa. Pudiendo haberlo hecho 1 mes y medio antes con todas las de la ley, hubiera salido sin ningún problema, pues el tío cogió, dijo que no, y se escapó. Y esto es lo que le pasó a Fermín Salvochea para escapar del penal de La Gomera. Para escapar del penal de La Gomera. Ahí fue, curioso. ¿Qué te parece? Podría haber contado la del día que cuando llovió, cuando lo enterraron, que esa sí me la sabía. Sí, la de bigote. Pero me han puesto una que no tengo controlada. Ya la han puesto, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, pero mira, para eso estamos aquí, para aprender cosas. Yo tampoco sabía esta historia, ¿no? Muy bonita. Y con ella nos vamos a ir a publicidad porque vamos fatal de tiempo. Así que no se nos vayan, estamos aquí en un par de spots. Hasta ahora.